pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios siempre llega a tiempo. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31, verso 15. ¿Cuántas veces he llegado a pensar que ya todo estaba perdido? Que aquello que esperaba no iba a llegar. O que la solución a esa situación que me angustiaba solamente podía ser la que habitaba en mi mente. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué equivocado estoy! Muchas veces. Y qué equivocados estamos cuando pensamos de ese modo. Cuando nuestras respuestas deambulan por los caminos de nuestras mentes, siempre acabamos en el valle de la desesperación. Es por la fe y de la mano de la fe que podemos esperar y ver y alcanzar las respuestas y las soluciones a aquellas cuestiones que se nos enfrentan día a día como duros rivales de nuestras esperanzas. Todos pasamos por esos momentos en los que nuestras mentes dicen: no va a llegar, no vas a poder, no lo verás. Pero lo cierto es que son muchas las ocasiones en las que Dios trabaja en silencio en nuestras vidas. Son muchas las respuestas que llegan de su parte cuando ya nada esperábamos, cuando ya lo habíamos dado todo por perdido y pensábamos que aquello ya no estaba en el corazón de Dios. Y de repente llega a nuestra vida su respuesta, algo que por lo general nos sorprende, pues cuando llega comprobamos que ese es verdaderamente su tiempo y no el que nosotros pensábamos o deseábamos. Dios tiene cada segundo de nuestras vidas medido, cada instante ocurre ante sus ojos. Él es el dueño de los tiempos, de todos los tiempos, y nunca llegará tarde a ningún instante de nuestra existencia. Posiblemente estés experimentando el silencio de Dios en algún área de tu vida. Posiblemente alguna esperanza se esté viendo expuesta a la falta de fe que habita en tu mente. ¿Estás experimentando el silencio de Dios en tu impaciencia? Permíteme repetirte que Dios siempre llega a tiempo. Si vuelves tu mirada atrás, ¿podrías afirmar que Dios te abandonó en algún momento? ¿No fue fiel a su palabra en todo momento en cuanto a sus promesas? ¿Por qué va a ser diferente hoy? Todo tiene su tiempo, y recuerda que tu vida y tus tiempos están en sus manos. Cada instante de nuestras vidas tiene su tiempo en el plan de Dios. La respuesta perfecta y el momento adecuado están determinados por Dios en tu vida. Por lo tanto, no desesperes, no pienses que Dios se ha olvidado de ti, no permitas a tu mente juzgar los tiempos de Dios. Detén tus criterios y sujétalos a la perfecta voluntad de Dios, pues todo está en sus manos. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.